amantes del deporte de la República Dominicana. Yo soy Juan Esteban Inver para llevar los deportes a través de Al Punto, por una fina cortesía del consorcio de funerarias Grecefu. Estamos contigo las 24 horas del día, 809-595-6727 y Fenabanca Life, donde usted puede hacer su jugada a nivel nacional. Fenabanca Life, sus números saliendo y William Rosario Ortiz pagando de una vez. Mis amigos, los Leones del Escogido anuncian un nuevo refuerzo para la presente temporada de béisbol de invierno de la República Dominicana. Este refuerzo es norteamericano, estuvo el año pasado aquí con el equipo de los Gigantes del Cibao, y este es pues un hombre, Cameron Perkins, muy conocido aquí en la República Dominicana. El Perkins pues sustituye al lesionado lanzador John Martin en la nómina de importados con el del conjunto Escarlata. Perkins, de 28 años de edad, es muy conocido en la Liga de Béisbol de la República Dominicana, ya que, reitero, participó con los Gigantes del Cibao. Y el hombre pues acumuló promedio de 291 con una 4 cuadrangulares, 18 impulsadas, 12 dobles, 18 anotadas en 33 partidos y 117 turnos. Durante el round robin de la campaña del 16-17, el estadounidense impresionó en 16 partidos al batear para 333 con 390 de porcentaje de envasarse, 10 carreras producidas, 10 anotadas y solo 5 ponches en 54 veces al bate. También las Águilas Cibaeñas están anunciando que en los próximos días entrarán Ronnie Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Francisco Peña. Esto pues le daría más profundidad al conjunto de las Águilas Cibaeñas, quienes ayer precisamente vienen de derrotar a los Leones del Escogido en la segunda victoria que adquieren el equipo de las Águilas Cibaeñas frente a los Rojos. Y las Águilas pues tienen que removerse, tienen que remenearse, como dice el proverbio, porque tienen dificultad en su oficina y eso se va traspolando a los jugadores, y los problemas de la oficina se reflejan en el terreno de juego. Entonces, para los partidos para hoy, aquí en la capital tenemos a los Toros, quienes visitan a los Leones del Escogido. Las Águilas Cibaeñas reciben a los Gigantes de... No, las Águilas visitan a los Gigantes del Cibao en San Francisco, y los Tigres del Licey visitan a las Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche en el Estadio Tetelo Vargas, San Pedro Macorís. Vamos a ver brevemente ahí una entrevista que tenemos con Wilkin Castillo, este veterano receptor del equipo de los Leones del Escogido, quien pues desde que entró a juego cambió la fisonomía del equipo de los Leones, y el pasado domingo pues fue artífice de dirigiendo el picheo cuando ganaron los dos partidos, reitero, del pasado domingo. El primero, que estaba en la séptima entrada y fue suspendido por lluvia el domingo antepasado, y entonces con el macoteo, como se dice, de Wilkin Castillo, le dio el triunfo en ese primer partido 2-0, y el segundo juego lo ganaron 2-1. Adelante, señor director. Al punto, estamos con el plano de los Wilkin Castillo. Wilkin, felicitábamos de a ganar, y hoy se usted parte escuchado de Miguel Pichero con este del un partido muy importante. Thank you.
más cuidado en traer ese que sea un sonido nítido, porque confrontamos dificultad con la cámara, fue lo que nos sucedió. Entonces, reiteramos los partidos para hoy. Aquí en la capital, los Toros por segundo día visitan la capital frente a los Leones del Escogido. Los Toros pues vienen de ser derrotados ayer frente a los Tigres del Licey 8-7. Y entonces en San Francisco, las Águilas visitan a los Gigantes del Cibao, y en San Pedro Macorís las Estrellas reciben a los Tigres del Licey. Yo soy Juan Esteban Inver, llego a ustedes por una fina cortesía de el consorcio de funeraria Grecefu y Fenabanca Live. Regresamos mañana con los deportes a través de Al Punto. No se pierdan en breve Tecnodeporte con el hombre que más sabe de gallo en la República Dominicana, el señor Perelló. Buenas tardes de mi parte.